2.3, 8.3, 7.6, 7.1, 5.4, 9.0. ¿Qué significa todo eso? Nada. La escala Richter no sirve. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de MacaQux. Estamos otra vez en exteriores. El día de hoy les traigo esto, que la escala Richter no sirve para nada. Pero los noticieros y los medios en general tendemos a utilizarla. Digo tendemos porque yo a veces he hablado de temblores, creo, en el pasado, y agarro de referencia la escala Richter porque no hay otra referencia. Por eso la seguimos usando, aunque sabemos que no sirve. Bueno, lo sabe la gente que sabe lo que significa, supuestamente. Yo sabía, supuestamente, qué significaba. Yo pensaba, yo había oído que es en base a logaritmos y que no es una escala lineal. O sea que si hay un terremoto de 6.0 y otro de 7.0, no significa que es una décima más grande o un entero más grande. No, significa que es 10 veces más fuerte. Eso era lo que yo sabía. Lo cual te da más o menos una perspectiva de la magnitud de si comparas un sismo de 5 o de 4 que apenas se puede sentir si es que lo sientes, y uno de 8. O sea, en números no es tanto, del 5 al 8 no es gran cosa, del 6 al 8 no es gran cosa, pero hay una diferencia enorme en la cantidad de destrucción, en la intensidad de lo que es el sismo, la intensidad del movimiento que va a destruir edificios y todo esto. Entonces, lo que hizo Charles Richter es que era un aficionado a la astronomía. Entonces, como en la astronomía, la luminosidad de las estrellas la medimos en base a magnitudes, en base a logaritmos. Digo, las medimos porque me gusta la astronomía, pero yo sé ni puta de logaritmos ni nada. Pero sé que están medidos en base a escalas no lineales y muy, muy extrañas y muy ambiguas, que no es fácil comprenderlas, pero que son necesarias manejarlos así, porque las cantidades y las distancias del espacio son enormes, las magnitudes que se manejan son enormes, entonces no habría otra manera de hacerlo. En cambio, en términos de la Tierra, de movimientos telúricos, de movimientos sísmicos, deberíamos de tener una referencia mucho más apegada a la Tierra, porque lo importante es comunicar cuál es la magnitud. Por ejemplo, en este sismo de 8.3 en Chile, que sabe temblar en Chile, si te dicen 8.3, si te dicen algo por encima de 8, te imaginas que va a haber tsunamis espantosos en todo el Pacífico, todo alrededor del Círculo de Fuego, que es este contorno de la placa tectónica que se mueve más de todo el mundo, que es donde se producen por lo menos los 14 terremotos más fuertes de la historia. Se han registrado alrededor del Círculo de Fuego, que también está rodeado de volcanes y todo eso. Bueno, en Chile fue donde se registró, precisamente cerca de ese lugar donde se registró el sismo más grande de la historia, el jamás registrado. Entonces, cuando te dicen 8.3, piensas, ok, creo que va a estar peligroso, creo que van a tener que dormir con un ojo abierto todas las personas que vivan cerca de la costa en todo el Pacífico. ¿Por qué? Porque 8.3 te suena mucho, no tienes una referencia para compararlo, porque no sabes bien qué significa el 8.3. ¿Has oído de terremotos de 8.3 que han acabado con ciudades? ¿Has oído de terremotos de 8.5 que prácticamente dejan ileso a un pueblo? No se sabe muy bien. El problema con esta escala es que, como les digo, está construida en base a escalas logarítmicas que no nos dan una referencia tangible de lo que... Aparte, Charles Richter hizo esta escala en base a un sismógrafo en particular en California. Entonces está hecha para analizar los movimientos que se producen en California con las cualidades del suelo, con las características del suelo que existen en California, que son probablemente muy, muy diferentes a otra parte del mundo. Entonces, para crear una escala que realmente sirva, tienen que influir muchas cosas, el tipo de suelo, muchísimas. Entonces, por eso es tan difícil crear una escala que tenga una referencia clara de que nadie se atreve. Ese es el problema, y por eso no hay un consenso. Y como no hay un consenso, se sigue utilizando la escala de Richter. Y luego dicen, bueno, pero es que sí se entiende. No, ¿has tratado de explicar la escala de Richter? Es como lo que yo les digo, de un sismo 6.0, un 7.0, yo pensaba que sabía, o sea, se supone que la mayor parte de las personas piensan que es nada más un número más, una décima más de magnitud, o sea, un poquito más grande. Yo sabía que era 10 veces más grande, pero lo que me acabo de enterar leyendo acerca de estas escalas logarítmicas es que en realidad del 6 al 7 hay un valor como de un incremento en
en una magnitud de 32. O sea, no es 10, es 32. Y de hecho, la diferencia entre un sismo de, más o menos, de 6.0 a 8.0 es una diferencia de 1000. O sea, 1000 veces más fuerte en escala de intensidad. ¿Cómo en intensidad? Pues quién sabe, porque como la hizo Charles Richter, no se entiende muy bien porque son cualidades específicas de un punto característico geográficamente. También importa mucho la duración. O sea, hay muchos factores que influyen y simplemente no sirve de nada. Y no nos ponemos a hacer una escala nueva porque simplemente está cabrón. Son demasiados factores los que influyen. Entonces, pues, ahora ya saben que no sirve para nada. Nada más estén pendientes de las alertas y todo eso, ¿ok? Bueno, espero les haya servido de algo. Y espero no le estén pasando muy mal en Chile. Aquí en México estamos a punto de celebrar un aniversario más del terremoto espantoso de 1985 en la Ciudad de México. Y es donde más se siente esta vibra de hay que temerle a los temblores, hay que estar pendientes con las autoridades. Las autoridades hacen concha cuando empieza a haber un espacio temporal grande después de un gran terremoto. Se empieza a echar el gato a retozar, se empiezan a corromper otra vez los organismos que regulan la construcción y todo eso. Y para cuando vuelva el siguiente gran terremoto, porque siempre regresan, donde hubo grandes terremotos siempre va a haber uno nuevo, probablemente más fuerte, probablemente no. Entonces va a haber construcciones fuera de reglamento, no tan fuertes, porque abarataron cosas. Siempre va a haber ese tipo de cosas. De hecho, en el 85 se cayeron tantos edificios porque no había una norma real para la construcción. Había normillas y había mucha corrupción. Y a raíz de eso se pusieron un poco mal las pilas. Y los terremotos sucesivos de ese momento para acá, aunque no han sido tan fuertes, no han tenido... no ha habido daño realmente. Lo que más cunde es el pánico en el DF. ¿Por qué? Pues porque estuvo horrible el del 85. Y qué bueno. Entonces deberíamos aprender otras ciudades donde no tenemos sismos tan fuertes, por lo menos recientemente, en que es importante hacer esto. De hecho, en San Francisco siguen construyendo hacia arriba, siguen construyendo muy alto y saben que viene el grande, como el que tuvieron en 1906, que fue el más grande, del que se pueden acordar ellos, que destruyó prácticamente la ciudad. Después tuvieron uno en el 89 y como lo pudieron sobrellevar bien, porque estaban construyendo un poco mejor para prevenir este tipo de incidencias, quizá están un poco confiados y siguen construyendo muy hacia arriba en ciudades donde probablemente no es buena idea, porque siempre va a haber un nuevo terremoto, siempre va a haber un terremoto súper, súper grande. No es de que si será o no será, no, si va a pasar, lo que no sabemos es cuándo va a pasar. Bueno, entonces con ese sentimiento de paranoia los dejo, cuídense mucho. Los espero en el próximo. Suscríbanse a este canal si no están suscritos. Síganme en Facebook, Twitter, Instagram. Escríbanme cartas a mi apartado postal, que está en la descripción de este video, junto con los datos de redes sociales. Yo los espero en el próximo. Los quiero mucho, muchísimo. Bye.